La legislatura tiene dos periodos de sesiones, un periodo de sesión ordinaria y un periodo de sesión extraordinaria. Por constitución, ¿cierto? Por la constitución, el periodo de sesiones ordinarias comienza el 1 de mayo y termina el 30 de noviembre con una prórroga de hasta 30 días, ¿cierto? Eso es el periodo ordinario. En el periodo ordinario ingresan los proyectos de los legisladores, los que pueden mandar también el Ejecutivo o los que pueden venir de la Cámara de Senadores, ya con media sanción. Eso por un lado. Después existe el periodo extraordinario, cuya agenda la marca el Ejecutivo. El Ejecutivo manda proyectos vinculados a las necesidades extraordinarias que tiene el Ejecutivo para que sean tratados en ese periodo. Tanto en el periodo de sesiones ordinarias como en el periodo de sesiones extraordinarias existen lo que se llaman sesiones especiales. Las sesiones especiales, en el periodo ordinario, es con cualquier tema. En el periodo extraordinario está vinculado a lo que manda el Ejecutivo. Es decir, la agenda la marca en las sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo. Ante la ausencia de temas y de temáticas para ser tratado en extraordinario por parte del Ejecutivo, evidentemente la Cámara entra en receso hasta el 1 de mayo. Es más o menos esto, este es el sistema. Las sesiones especiales en la extraordinaria solamente están vinculadas a los temas que manda el Ejecutivo. Van a tener que esperar la oposición a que empiecen las sesiones ordinarias para poder hacer estos planteos que están haciendo hoy. Bueno, yo creo que el hecho político ya de alguna forma lo van generando. La herramienta parlamentaria en ese sentido está limitada, ¿cierto? Pero bueno, cada uno tomará el destino o los asuntos o las formas que quiera plantearlo. Las cosas son de esta forma, digamos, no son de otra forma. Nosotros planteamos, ya cuando Lucía Corpassi era gobernador, no sé si ustedes se acuerdan, esto de cambiar el sistema, del sistema de la reforma constitucional. Dentro de esos temas se cambiaban los privilegios de la política. Dentro de los privilegios de la política era comenzar a sesionar el 1 de mayo. Ustedes se acuerdan, nosotros lo planteamos esto, lo hicimos y siempre la oposición se negó sistemáticamente a estos planteos, al planteo de los privilegios con los fueros, al planteo de los privilegios con comenzar el 1 de mayo, cuando todo el mundo tiene un mes de vacaciones a lo sumo, ¿cierto? Entonces nos parecía que esta es la lógica. Pero vuelvo al planteo, hoy la Constitución nos dice esto y desde ese lugar es que las cámaras trabajan porque hay una norma. Cuando es extraordinaria, la agenda la marca el Poder Ejecutivo Provincial a través de los proyectos que manda. Y toda la temática está vinculada a esos proyectos, que puede haber sesiones especiales inclusive, pero dentro de la temática planteada en extraordinarias. Ahora le cambio de tema, le consulto porque las comisiones continúan desempeñándose, ¿no? En este caso, ¿qué novedades tiene en relación al avance y el desarrollo de los proyectos en comisiones? Ahí, bueno, como ya habíamos hablado hace 2 o 3 semanas, se constituyeron 3 comisiones, una la Banca de la Mujer, otra la Comisión de Discapacidad y otra la Comisión de Ambiente. Ahora se está en la tarea legislativa de pasar todos los proyectos vinculados a esas temáticas que estaban en otras comisiones a pasarla a esas comisiones, por un lado. Y por otro lado, recién, bueno, lo habrán visto, se acaba de ir el diputado Mascheroni, que es el presidente de Legislación General, y le estaba preguntando, viendo si esta semana, tanto en Legislación General como en Asuntos Constitucionales, nos podríamos juntar para tratar temas que ya están en la agenda parlamentaria hace rato, y que uno de las comisiones sí lo puede tratar, digamos, no en el recinto, porque las sesiones solamente Pero van tienen. avanzando en el trabajo, digamos. Claro, el trabajo se continúa avanzando.